porque usted lo pidió desde la ciudad más grande del mundo. Arrancamos este live de Telmo. Es correcto, mi Alex. Mi querido Pablo, bienvenido. Muchas gracias también. Gracias, gracias. Feliz y contento que vamos a anunciar hoy muchas cosas importantes en Telmo. Primero que nada, pedirle a todos los Telmilovers, este live es para ustedes, así es que correcto. Compártanlo con toda la banda, con toda la raza, con el la familia, primo, con la vecina, con a la vecina, compártanla con nosotros también, pero bueno, es otra cosa, es así otra que cosa. Hoy traemos muchas cosas para ustedes, así que pónganse trucha, paren oreja, que se viene lo bueno, Pablo. Estoy hasta nervioso. No, tranquilo, ¿sabes tranquilo, qué? Mijo, ven, tranquilo, ven. ¿Hay un lanzamiento? No. Vamos a esperar al final, casi al final. Vamos a hacer la emoción. Un lanzamiento que estaban esperando los Telmilovers. Pero para ahí, Pablo, porque primero que nada queremos saludar a todos los Telmilovers que están conectados. Correcto. Desde las 5 de la mañana de hoy. Es una cosa preciosa. Sí, ese es amor hecho, hacia sí. nosotros. Como por ejemplo Fernando Quiñones, que fue el primero que se conectó. Y saludos a desde Fernando. Antier. Él dijo, yo agarro primera fila. Es así correcto. Que, con todo nuestro cariño, Fernando Quiñones. También a Luis Alfredo Morales. Saludos. Ese Freddy. Falla, ¿no? Es mi amigo. Ah, es tu amigo. Es mi amigo. Ah, ya entiendo todos los descuentos que le das. Ya sabes. También, por ejemplo, Juan Jesús Juárez. Jesús, o sea, lo escucho y es como, me persino. Saludos. A Axel Reyes Hernández, pide Poco F3, que próximamente lo vamos a tener. Pero saludos, amigo. Saludos. Él sabe de aquí. Y mira, vamos a leer algunos comentarios de la gente. Por ejemplo, Alexandro Santillanes, que es casi mi tocayo. ¿Qué dice? Él es con X. Dice, por ejemplo, ya saquen el Redmi Note 10 Pro. También dice pronto, Hernández pronto. Sergio, Poco X Pro a precio de China, sin impuestos, con regalo, con Telmi, con... Bueno, él pide todo. No, sería una sorpresa. No voy a decir nada el día de hoy. ¿Qué otro mensaje tienes por ahí, Pablo? Daniel Mesa también nos pide el Poco F3. José Rodrigo Ruiz Pérez, el tío, quiere el... tío, queremos el RM... No, tío, ¿qué pasó? RM10 Pro, saludos. Se parece, pero no es. Jesús Alexis López, igual. Sí, en Telmo tenemos más variedad. Obviamente, él sabe. Él sabe. Que en Telmo tenemos muchísima más variedad. Aquí tenemos conectado también a JC Guadarrama, por la fotografía. A ver, como primo de William Levy, ¿eh? Ah, tiene unos pectorales este muchacho. Véndame el encuerado ahí, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? Oye, Edna Arriaga dice: hola Luis, bienvenido. Bienvenido a casa. Dice Edward MGZ: ¿Alguien sabe mazo? ¿Cómo a qué precio estará el RM10 Pro? Ese precio no lo podemos revelar aún, es sorpresa. No, hay que hacerlo de emociones. Esas cosas no se sueltan a la ligera. Dice César Martínez, Telmóvil. Es un nombre de pocas palabras, ¿eh? Telmóvil. Eso, estamos esperando todos. Héctor Briseño dice, es mejor Telmo. Pero por supuesto. Pero por otra cosa. Es que no sabe. Dice, por ejemplo, también David Núñez, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? No entendí su qué le pasa, pero aquí leemos todo, muchachos. Mabel Flores, hola, Mabel. Saludos. Dinos de dónde nos escribes, por favor. Fíjate, dice Lalo Ernst Hunt. O sea, este es un nombre internacional. Y dice, vengo dispuesto a ganar. Y dice abajo, ¿con qué seguridad? Poniéndome trucha. Eso, esperamos que poniéndome sí, trucha, ¿eh? Porque luego los que dicen son los que más la cajetean. Exactamente. Así que esperamos que se ponga trucha. Dice también Jesús Pérez, dice, Poco X3 Pro, sáquelo en el precio que fue lanzado. O sea, por favor, Barabara, llévelo, ¿no? Llévelo. Josué Millán, saludos, también quiere el Redmi Note 10 Pro. Se viene. Daniel Pech dice, hey. Bueno, saludos. Vamos a seguir leyendo sus mensajes. Es correcto. Pero a mí me gustaría platicar de una cosa que... Muy importante. Que para toda la gente como yo, que obvio me gusta la tecnología, los teléfonos, pero de repente escuchamos que la señal 4G, que la 5G, que la no sé... ¿Qué diferencias hay tú que eres el geek del equipo, mi querido Pablo? Te voy a explicar, mi Alex. ¿De qué sirven todo este tipo de redes? Obviamente es para que todos estemos conectados en todas partes. Ok. Ok. La red 4G, ¿no? Como ejemplo, te lo pongo así fácil. ¿Recuerdas antes cuando estabas en casa, te querías conectar a internet y era muy lento? Muy lento. Hasta la fecha. Querías descargar una canción, un video, sí, tardaba horas. Pues eso es lo que pasa ahora con la red 4G. ¿Y qué pasa? Sale la 4G, bueno, aún falta para que salga la 5G, pero ¿qué diferencia hay? La red 4G corre a una velocidad de 200 megabytes. Ok. La 4.5G, que es la que tenemos ahora la mayoría,
corre a 1200 megabytes. Okay. Y ahora imagínate, nada más este dato. Agárrate, agárrense 5G. Los calzones, muchachos, se les van a hacer como yo. La 5G corre hasta 2 gigabytes por segundo. O sea, pues es velocidad luz. ¿A qué me refiero? Para los que no lo entiendan. Es como competir un bocho contra un Ferrari. Un Ferrari. Podrás descargar un video en Full HD en 10, máximo 15 segundos. Así. Ok. Imagínate, estás con la novia, estás con el Netflix, te cargan las películas. O sea, sí es importante la señal. Porque demasiado. Digo, puedes invertir acá tus domingos y toda la cosa y comprar de repente un equipo que valga la pena. Exactamente. Pero si no tienes una buena señal, entonces también estás hundido, ¿no? Es correcto. Ok. Esa es la diferencia más importante entre la red 4G y la 5G. ¿Y será que tengamos algún día la 5G? Sí, de hecho ya lo están trabajando. Digamos que los gobiernos y muchas esperamos autoridades que sí, por ahí. Y sí va a estar en México pronto. Muy bien, pues a mí me gustaría invitar a todos los Telmilovers a que nos platiquen, hablando de este tema de la señal. Vamos a hacer una dinámica, ¿qué te parece? Por favor, ¿no? Por favor, es más, vamos a empezar a aflojar las promociones, ¿no? ¿Cómo ves unos cupones? Unos cupones, ¿cómo unos ves? Cupones. Me parecería bien. A ver, ¿qué te parece si regalamos 5 cupones? Me parece de bien. 200, de 200 varos. ¿Sí? 200 me parece varos. Perfecto. Pero ahí les va, muchachos. Pónganse truchas. Tienen que platicar una anécdota divertida. Es correcto. Acerca de la señal. O sea, alguna vez que se quedaron sin señal y fue bochornoso. Sí. Se metieron en problemas, perdieron algún trabajo, alguna novia, estaban en el baño, se quedaron sin papel, no tenían señal para pedir auxilio y aplicaron el calcetinazo, como muchas veces sí. Se usa, ¿no? La conversación de tu vida con tu novia. ¡Sas! A ver, a todos los Telmilovers, mándenos en este momento alguna anécdota simpática en donde les haya fallado la señal. Y a las más simpáticas, a las cinco más simpáticas, les vamos a regalar un cupón, ¿no? Los vamos a estar leyendo por acá. Es correcto. Y bueno, pues vamos a seguir leyendo un poco a la gente que se está conectando, muchísima banda. Es correcto. Muchos Telmilovers aquí presentes. Demasiados. Levantando la mano desde Zacatecas. Gabriel Murillo Chávez dice que va a pedir el Poco F3. ¿Qué dice? ¿Por qué no? Porque es que es un equipazo. ¿Por man. Qué no? Pues sí, adelante. Ana Gabriel más? González. Alex, ¿a qué hora sales por el pan? ¡Ay, mi reina! Una hora que cobre, porque ni para pa la tortilla. No, cuando quieras, mi reina. Yo te acompaño por las teleras. Yo te cargo las teleras si tú me lo pides. Hola, Telmo. ¿Para cuándo el X3 Pro? Pues esperemos que pronto, ¿no? Esperemos que pronto, porque tu sonrisa empieza a delatar algo que me empieza a molestar, que yo no sé. Espera. Ok. Les tengo una sorpresita por ahí. Ok. Dice también, por ejemplo, bueno, Diego Luna. ¿Será el actor? Posiblemente. Dice Diego Luna. Mira, por si la dudas, Diego. Ok, un autógrafo, ¿no? Un autógrafo. Dice que cuando el Poco X3 Pro. O sea, mucha gente se lo pregunta. Sí, pero es que tengo una sorpresa. Pero es buen equipo ese, ¿verdad? Es demasiado. Es un equipazo. Para todos los gamers de corazón. Ya saben, ¿de qué estamos hablando? ¿Pero por qué la gente lo pide tanto? A ver, a mí me ¿por qué lo pide tanto, Alex? Porque tiene una, o sea, imagínate, la batería. Una batería enorme con la que puedes estar horas y horas jugando. Procesador, un procesador hermoso. Enfriamiento líquido. Ya salió el pene. Ahí, juegue, viendo YouTube. 16 días sin parar y el teléfono no se calienta. Con tus amigos, sí, claro. No, tú sí está bueno para los gamers. Totalmente de acuerdo. O para aquel que le guste ver de repente también fotografías acá en las redes sociales. O que la novela. Mujeres. ¿Qué tal si de repente yo quiero parar una novela? Claro, también para eso sirve. Bueno, dice también la gente. Bueno, vamos a seguir con lo que dice los Telmilovers. Claro. Dice Stephanie Magos. Claro. Bueno, pide el Redmi Note también. Claro. Esperemos que ya pronto, así será. Gabriel Montes, soy nuevo Telmilover. No hay nada como un Telmilover virgencito, ¿eh? Eso es. Mis respetos, aquí te vamos a abrazar, te vamos a apapachar. Y no va a doler. No va a doler, aquí se va a tratar bien. No va a doler, por cierto. Dice de, también, por ejemplo, espérame tantito porque ya me atarugué. Dice Jared Valencia. ¿Qué dice mi Jared? Desde Durango. Saludos hasta Durango. Hasta Durango. Brian Sánchez, Telmo, calidad, precio. Él sí sabe. Él sí sabe. Miguel sabe. Vargas dice que. Desde mi PC. Muy bien. Muy bien. A lo mejor no se la habrá cortado y era desde mi P0. Porque muchas Puede que sí. Hay quien se conecta desde ahí y eso es muy hermoso también, ¿no? Perfecto. Mira, me están comentando por acá que ya hay historias. Mira, hartos mensajes. ¿Qué te parece? A ver, vamos a ver qué tenemos ahorita. Dice, a ver, ¿ya tienes algo ahí a la mano? Sí, claro. Venga. Una vez estaba haciendo mi examen final
y mi señal murió. No pues. ¡Ay, ese fue pretexto! Ese fue pretexto. Para mí que dijo, ah, se me fue, maestra. Bueno, maestra, se me fue la señal. Es que ahorita como la gente se conecta vía online, a lo mejor se le fue el viejo truco de ya. Se me fue la señal. Yo creo que sí. Dice Abdiel Morán, una vez estaba hablando con un chavo de Omegle, me enseñó que tenía muchísimo dinero, me platicó de cómo ganaba el dinero sus papás y me dijo que me regalaría algo. La conexión falló y no me dio nada. Ese gandalla lo que quiso es mandarte a chupar fifas, compadre. No te quería regalar nada. Y te aplicó la ñera. Acá Alejandro Espinosa me dice: se acabaron mis datos en media exposición y los de mi equipo no tenían datos. Y yo bien confiado. Por ahí. Oye, David Núñez dice: una vez teníamos que recoger con mi mamá a mi hermano en el metro Potrero, pero ahí la señal es malísima y mi hermano iba tarde de por sí, pero se tardó como 2 horas más de la hora acordada. Y no, hombre, mi jefecita ya estaba con el Jesús en la boca. Y él sale del metro así como si nada, el hijo del H. Sí, bueno, eso ya lo inventé yo, pero por lo que me está platicando, así lo vivió él. Acá tengo otra. A ver. Una es para los gamers. Molesta cuando fallan partidas de juegos online. Muchas veces me han quitado mi rango máximo. Ándale. Qué dolor. Oye, dice Héctor Briseño, que es como mi primo, yo soy bisoño, es Briseño. Perfecto. Dice: estaba en llamada con mi novia y como es celosa la desgracia, bueno, eso no lo está diciendo, no es desgraciada, se enojó conmigo porque según le colgué la llamada. Pues cuando fui a su casa me pegó que porque según estaba con la otra. Y en realidad fue culpa de la señal y casi me termina, dice. ¿Qué cosa? Nos estamos enterando de muchos secretos aquí, ¿eh? No, tú también se ve que eres, mira, a juzgar por la fotografía, compadre, se ve que eres medio gandalla. Aquí hay una buena, David Núñez, una vez teníamos que recoger a con mi mamá, mi hermano, en el metro Potrero. ¡Ya la leí! ¿Cómo que la ya la leíste? ¡Ya la leí, hombre! Espera. Lo puso dos veces. Sí. Eso es trampa. Eso es trampa. Él quiere participar doblemente, ¿eh? Dice Cecilia Castillo: me enojé con mi novio, íbamos en su carro y típica frase le dije aquí bájame, y pues me bajó del carro y resulta que no tenía señal. No. Tuve que caminar 20 minutos para poder agarrar un camión. Tú también, para que te haces la valiente, hija. O sea, es hay correcto. Veces que más vale guardarte el orgullo y que te lleven hasta la casa. Es correcto. ¿No? Alex, antes de seguir, también los quiero invitar a que compartan. Muy importante que estén compartiendo. Así es. Que más gente compártanlo con toda la banda, con todos sus amigos, con todos sus conocidos. Queremos más telelovers en la claro, familia. Entre más, mejor. Todo suma. Ok. Bueno, pues, a mí me gustaría... ¿Te gustaría decir ya algo del equipo que viene o todavía no? La verdad, no. No, todavía no. Pero bueno, X, no pasa nada. Redes sociales. Muy importante, hay les que queremos invitar a la gente. Claro que sí. Algo muy importante en Telmo son nuestras redes sociales. Y me gustaría empezar con una de las más importantes, que es Facebook. Nos puedes encontrar como Telmo MX. Así es, todas son importantes, Pablito. Y también tenemos en Instagram, aparecemos como Telmo.mx. También tenemos YouTube y nos puedes encontrar como Telmo MX. En TikTok, Telmo.mx. Y claro, la página de internet, www.telmo.mx. Ahí está, señores, para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Acuérdense, por medio de la página ustedes van a encontrar descuentos, promociones, noticias, novedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y en todas las demás redes, pues, es correcto. Información, muchos videos, Y algo importante, que se suscriban al mailing semanal, muy fácil, en telmo.mx, con su correo y una contraseña. Que se acuerden, por favor, algo fácil, porque luego me están escribiendo ahí, ya no me sé mi contraseña. Oye, dice Reyes Vela: mi internet 4G es tan chafa que en mis partidas de Call of Duty se me laguea y siempre pierdo y nunca subo de rango. No, a mí más bien se me hace que traes nivel medio gabaro, ¿eh? Yo creo que sí. Le echa la culpa a la señal. Pero ¿cómo ves, mi Alex? Y empezamos con el primer regalo de la noche. Venga, aviéntatelo tú. ¿Ves? A ver, ¿quién llenó tu ojo? ¿Quién te pareció simpático? Híjole, es que la historia del metro está buena. Sí, está buena. Sí, está buena. Está buena. Oye, en el metro Potrero y que la jefecita con el Jesús en la boca. Vamos a darle su descuento. ¿Cómo se llama? Sí. Aclararle a todos los Termilovers que estos descuentos se los vamos a hacer llegar a través de su inbox, ¿no? De DM. Yo personalmente les voy a escribir terminando el. Yo personalmente. Oye, qué caballero. Eres un caballero. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Le vengo presentando. Pero. Ok. Bueno, pues.
Sigan escribiendo, recuerden, vamos a tener 5 descuentos. Es importante que sepan que estos descuentos son de 200 pesos, pero tienen que hacer una compra mínima de 2 mil pesos. Es lo correcto. Cual está bastante correcto, porque hoy 2 mil pesos compras... No, un Samsung, Motorola... Claro, lo que te compres y te ahorras un varo ahí... Es correcto, es correcto. Ok, dice Carlos Manuel, una vez vivo en un pueblito... Una vez vivo en un pueblito, es muy bonita cómo conjuga sus verbos. Claro, ¿no? Que sí. Una vez vivo en un pueblito y estaba apurado con las tareas en la noche. Y ya casi cuando acababa, se fue la luz y la señal y no la pude mandar hasta el día siguiente. Y apareció como entrega tardía de la tarea. ¿Por qué? Eso sí es mala. Pero siempre a todos en la tarea, en el trabajo, con la mujer. O sea, ¿qué está sucediendo? Mira, fíjate que me agradó la historia que fue en mi pueblito. Sí, eso sí. Como que se me hizo de corazón. Sentimental, ¿no? ¿Sí? Le damos un descuento. Hay que darle un descuento a Carlos Manuel. Sí, un cupón para ti, hermano. Te es lo el mereces. Primero de la noche. Que sea el primero de la noche. Te lo mereces, papá. Que... Carlos Manuel. Carlos Manuel. ¿Qué dice Carlos Manuel? Ya se te fue Carlos Manuel. No, acá anda, acá anda. Ahorita nos va a estar escribiendo. Bueno, Antonio Méndez Alfaro dice, me cortaron porque me fui al pueblo de mis abuelos y no tenía señal para reportarme. Así se llama el pueblo de mis abuelos, es un tuburio que está en el centro histórico. Ah, es cierto. ¿Qué pasa? No es cierto, o sea, él se refiere que fue con sus abuelos. ¿No? Ah, ok. Ok, no, y ahí no había señal. Bien. Me está espantando. Sí. Ok, perdí, dice Lalo, Lalo Hertzand, que es mi cuate, el que te digo Hertzand. Que se conectó de los primeros. Perdí la oportunidad de tener un buen empleo en un país diferente, pero por culpa de mi señal, dice, por culpa de mi señal nunca me enteré, yo soy cocinero, chef, y a veces salgo a cocinar a diferentes lugares. Apliqué mis datos para un trabajo en el extranjero. Pues resulta que ese día salí a un lugar por los cerros donde agarraba la señal muy poco. No pude contestar la llamada, ni hacerla de nuevo, ni mandar papeles que aún me faltaban. Ahora no tengo trabajo y sigo en mi estado trabajando de otra cosa. Mira, carnal, primero que nada, tú podrías conseguir trabajo de escritor, porque hasta me cansé de leer tu mensaje. Así que estás mal aprovechado, ¿o no? Sí, ¿o me la equivoco? Verdad es que sí. Ok, yo creo que es muy buena opción ese amigo. Para sí, va. Además, fue de los primeros en conectar. La verdad es que sí. Yo creo que sería la mejor opción. Ok, mi querido Lalo Hersant. Hersant. Ok, papá, tú tienes un descuento por parte de Telmo. Es correcto. Y para que compres lo que quieras. 200 varos llegan hasta tu casa. Es correcto. Ok, ¿algún otro mensaje que tengas ahí a la mano? Híjole, la verdad, mira, me están presionando mucho aquí en el chat. Ajá. Y la verdad es que sí me gustaría dar una gran noticia. ¿Sí? ¿Estás la embarazado? Verdad, ese disco. Ah, ok. No. Ok, tenemos la noticia, suéltalo. Tenemos un gran lanzamiento aquí en Telmo. Venga. El día martes. Redoble. Viene un equipo que tanto nos han estado pidiendo. El América. El América, no. No, un equipo de verdad, ¿no? Un equipo, ¿cuál es? ¿Cuál es? El Poco X3 Pro de 128 no, gigabytes. De 128. O sea, toda la gente que preguntaba sobre ese equipo, ahí está su respuesta, señores. Es este martes llega el Poco X3 Pro de 128 gigabytes. Ahí está, señores. Para que se pongan truchas y compren ese equipo. Y te digo, y lo más importante, con el precio más bajo del mercado. Nadie más lo va a tener en ese precio. Como siempre, ¿no? Eso es sorpresa. Muy bien. Es una sorpresa el precio. Ya lo saben. Oye, Adair Martínez dice, una vez en un examen final, tenía que llevar una maqueta. La llevábamos en la cajuela de la camioneta y mi papá se fue con todo y maqueta y reprobé por eso. No, hombre. Compadre, pero ahí en dónde está, dónde entra la falta de señal. O a lo mejor el cuate se paró en media calle a hacerle señales al papá y el papá no se paró. Acá tengo una muy buena. En una ocasión fui a la playa con mi familia. Llevamos un carrito que no marcaba la gasolina. Cuando teníamos que ir, le dábamos marcha al carro y no encendía. Estábamos de payasos en la playa y al final quedamos con mucha vergüenza. Pues sí. Tengo señal Movistar y no pudimos hacer... No, que tú no tienes señal, papá, ¿por qué? Tengo señal Movistar y no pudimos hacer nada más que esperar ayuda de otros. ¡Qué vergüenza! Por andar ahí creyéndose... Mira, dice Dani Alex Martínez, una vez estaba en llamada con mi abuela, acababa de salir de mi casa para ir a la escuela, entonces se corta de golpe porque se me fueron los datos. Yo no le tomé importancia porque ya estaba llegando a la escuela, entré y tomé mis clases, todo normal, salí, fui a comer a la calle y todo bien.
Cuando llegué a mi casa había un montón de tíos y familiares, porque resulta que una señora le dijo chisme a mi abuela que un muchacho lo había atropellado y mi abuela pensó que era yo. Cuando llegué ya casi me tenían en un ataúd, porque resulta que me anduvieron buscando en hospitales, en la escuela, en cabarets. Y bueno, los cabarets lo inventé yo. Por eso nunca hagan caso a los chismes. Está buena esa. Yo creo que esta sí se va a llevar, compadre, un premio. Te llevas tu descuento de Telmo, ¿no? Sí, esos 200 baros, repárteselos a la abuelita, a toda la banda, porque la neta es que también ellos te ayudaron en esta historia. Hay que apuntar a su nombre, un escrito. Se llama Danialex Martínez. Perfecto. Danialex. No sé si es Daniel Alejandra, Daniel Alejandro, pero es Danialex. Está perfecto. Igual por ahí regalan un screenshot. Un screenshot, perfecto, con mucho gusto. Con eso ya lo tenemos. Con eso ahí está, mira, un screenshot. Ok, ¿vale? Ok. Bueno, recordarles, muchachos, agárrense los calzones. Agárrense. Van a ser de yoyo porque el martes llega él. Espérate, es que sí se me hicieron como yoyo. Tranquilo, perdón. El martes llega el Poco X3 Pro de 128 gigabytes. Ahí está. Pónganse truchas porque estos equipos vuelan. Y para todos los gamers que van a querer acá arrasar. Bueno, pues que no les pase, vamos a tener a superprecio. Que no les pase cuando llegó el Poco X3, que se agotó en días. Recuerden, muchachos, sigan compartiendo mientras nosotros estemos en vivo. Sigan compartiendo con todos sus amigos, con toda la familia, con la abuelita, que ahorita ya también las abuelitas andan muy, muy tecnológicas. Otra cosa importante que les quiero mencionar, el resurtido del Poco X3, la versión normal, NFC, 128 gigabytes. Y además, un súper descuento, súper precio que manejamos aquí en Telmo, el Realme 7 Pro, 128 gigabytes, ¿en cuánto? 6,444 pesitos. ¡Tómela esas! Y el precio más bajo, me consta, del mercado. ¡Les duela quien les duela! Es un mega super precio. Y luego, o sea, el Realme es un equipo poderosísimo, con unas cámaras brutales, el procesador. No, ¿y qué te puedo decir? No, y es que ya estos equipos te resuelven la vida. O sea, ya ahorita casi todos los equipos son inteligentes, ¿no? Todos son inteligentes. Pero la diferencia muchas veces también está en la cámara, obvio, en el procesador. En muchas cosas. Pero la cámara es importante para la gente que nos gusta fotografiar, el video. Y otro equipo, que acá otra vez lo tuvimos, bueno, ya lo teníamos anteriormente, acaba de llegar, el Motorola G9 Plus, enorme, un equipo enorme, de 128 gigabytes en nada más y nada menos que 6,999 varitos. Nada más. Únicamente para ustedes, Telmilovers. Y lo vuelvo a repetir. Y todos aquellos que se sigan sumando. El precio más bajo del mercado lo tenemos. Como siempre, como siempre. Y vamos a leer, creo que todavía tenemos un descuento más, ¿no? Un cupón. Creo que hemos dado 4, si no me equivoco. A ver, acá la producción, que tenemos 600 personas trabajando. Es impresionante. Es impresionante. Impresionante el equipo de producción que tenemos aquí. ¡Griten, muchachos, para que los oigan! ¡Venga, venga! Es una cosa preciosa. Es uno que viene tomado, pero griten como si fueran 4. Por favor, no te puedes escuchar ahí. Oye, no. ¿Qué se está tomando este compadre? Y huele medio raro. ¿Es con lo que trapea? No, ok, bueno. Acá tengo otro, acá tengo. A ver, échalo. Me fui a Misiones. ¡Ah, qué fresa, eh! Me fui a Misiones a un lugar muy retirado y no había señal. Por lo que todos los chavos se reunían para subirse a una piedra en donde solo ahí había señal. Ah, es una clásica. Todos lo hemos aplicado, ¿eh? Vas saliendo y empiezas a corretear, te cruzas el periférico, el carril de alta y tratando de agarrar señal. Ya saludé a mi novia. Sí, nos ha sucedido a todos. Dice Alejandro A.S. No sé por qué a los Alejandros siempre nos pasan las peores cosas. Una vez en mi casa entré al baño y cuando acabé mis necesidades, qué bonito lo dice él, vi que no había papel. Entonces decidí mandar mensaje a mi hermana y no salió porque se le fue la señal. Y lo peor, que estaba en chanclas y sin calcetines ni mano. Bueno, sufrí ese día. No, macho. Imagínate, no, ya sin calcetín, ahí sí ya como te escapas. Solo que te vayas como perro arrastrando como por el piso, ¿no? Dale, pero ¿cómo ves si ahí le damos un... Sí. Por su calcetín. Por el calcetín. Sí, nomás para que te compres otros 2 o 3 pares de calcetines, porque la neta, ¿no? Como quiera. Ahí está Alejandro A.S. Alejandro A.S. Papá, tocayo, ya tienes tu descuento, 200 pesos. Recuerden, en la compra de 2,000 pesos, que la neta, fácil, que te compres tu equipo. Para vara que te va a salir. Pones tus 2,000 varos y te ahorras 200. Con envío gratuito. No más. Además, o sea que si ahí vas sacando cuentas, pues el descuento es más que importante. Tenemos envíos gratuitos con 99 minutos y estafeta.
Nada más. Con esa humildad lo sueltas, ¿no? Acá tengo otra. A ver, échale. Conocí a una chica por internet, que era de mi ciudad. Y ella se decidió a conocernos en persona, justo el día que se iría a Monterrey, a estudiar. Pero como me tocó trabajar en una zona que la señal de mi operadora no tenía cobertura, vi los mensajes hasta... Adrede, muchachos, porque sí. Justamente estamos hablando de la señal que se nos va. Bueno, para que vean lo que es que se te vaya la señal. Sí. O sea, hasta a nosotros nos pasa. Por eso es que va a llegar la 5G. No, pero acá andamos con ustedes todavía. Oye, pero tenemos todavía un cupón más que regalar. Así que paren la oreja porque el siguiente podría ser tú. Acá tenemos una historia que tengamos. Otra vez, por favor, envíanos todas sus historias, las estamos leyendo con mucho cariño. Dice, por ejemplo, dice, a ver, Lázaro, te voy a leer, por tu humor negro. A ver, dale. Dice, lo peor que puede pasar es que se te caiga el directo por la mala señal de los organizadores. Sí, yo soy el organizador y qué peta. Sí, mira, se cayó la señal. Mira lo que dice Mabel. Es lo bonito de estar en vivo. Mira lo que dice Mabel. La historia que estaba leyendo estaba muy triste. Por eso se cayó la señal. Exactamente. Qué bueno que lo tomen así. Hay que tomar las cosas así con humor. De eso se trata la vida, de caerse y volverse a levantar. Dice que fue un bug. Es como los videojuegos, que te quedas así trabajando. Exacto. Así. Ok, dice Coto de Zul. Un día me perdí en la ciudad y no sabía cómo llegar a mi destino. Y al querer pedir un Uber, no tenía señal ni teléfono. Tuve que pedir un favorzote a una chava. Y ella amablemente me ayudó. Y ahora somos mejores amigos. No. Gracias. Wow. Eso es una historia. Esas son fregaderas. ¿Cómo que haces amistad de esa forma? No, está bien, está chido. Es una historia hasta de amor. Hay gente que se conoce así, ¿no? ¿Y qué opinas si...? No, me eches ojos. ¿Qué pasó? Si le regalamos.
Es que está muy bonita la historia. ¿Sí? Me ha pasado. Es que tú te pones muy sentimental. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se lo quieres dar? Bueno, órale, venga, venga. Se lo regalamos entonces a, ¿cómo te dije que se llamaba? De ese azul, algo así, de ese azul, ¿no? No te preocupes, aquí te encontramos. No te preocupes, ahorita sí. Bueno, no importa. De todas formas, lo que, como siempre les digo, escríbanme, yo personalmente les respondo. Con mucho gusto, le voy a regalar su cupón de 200 pesos. Ahí está, y a toda la gente que está conectada, recuerden las redes sociales que son tan importantes hoy en día. Muy podemos estar conectados aquí, pero también por allá. Así que, ¿cuáles son? La primera es Facebook y nos puedes encontrar como TelmovMX. En Instagram, Telmov.mx. En YouTube nos puedes encontrar como TelmovMX. Y en TikTok, Telmov.mx. Y no olvides entrar a nuestro portal www.telmov.mx. Así es, señores. Recuerden que ahí, en esa página, se pueden llevar muchas sorpresas. Sí, suscriben, se tienen que suscribir, hay que suscribirse a nuestro mailing semanal. Pero te quiero platicar un combo. Y quiero mencionar que es únicamente para Walmart y Aurrera en línea. Okay. Online. Ok, a ver. No, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes? Un combo. Nada más. ¿Cómo sería este combo? A ver, presúmemelo. Un Redmi Note 10. Ajá. Más una Mi Band 5. ¿Qué? Una Mi. Pero eso se las vas a cobrar aparte, ¿no? No, ¿qué pasó? ¿Banda grata? Es de regalo. Eso es todo. Es de regalo. La Mi Band 5 o los AirPods. El Redmi Note 10 de 64 GB por la módica cantidad de 4,749 pesos. No manches. Nada más. ¿En serio? ¿Todo y eso son regalos. Super precio, ¿eh? Son regalos. Porque nos gusta consentir a nuestros Telmi lovers. Por eso cada vez somos más. Eso es lo importante. Que ustedes que les gusta lo bueno, que les gusta la calidad, que les gustan los buenos precios, ya saben que solamente en Telmo los van a poder conseguir. ¿Quién te regala una van? Unos audífonos. No, y además, espérense, porque Telmo está evolucionando. Seguimos creciendo sin parar. No hay quien nos frene, no hay quien nos pare. Y viene algo muy grande. Viene algo muy grande. Espérenlo. Espérenlo. Poco tiempo falta. Espérenlo. Van a ver vibrar las calles. Así es. Así será. Oye, y platicarte también el Galaxy. El Galaxy, el A11 Samsung. Perfecto. 64 GB, ¿en cuánto lo tenemos? 4,199 pesos. ¡Súper precio! ¿Un A11 a ese precio? Nadie lo tiene. No, la neta no, es súper, súper, súper precio. Nadie y lo se tiene. Lo merecen, muchachos. Esa lana que te vas a ahorrar en es estos correcto. Equipos, te la gastas en otra cosa. Claro. Ahí está. Y te compras tu teléfono y todo eso que te ahorraste, pues te llevas a tu novia al cine. Una cenita por ahí. Una cenita. O las chelas. Tú solito también te puedes consentir. También, ¿no? Tú solito con las chelitas. Ahí está. Yo lo haría. Claro. Oye, y decirle a la gente que también vamos a tener dinámicas durante la semana. Cada semana vamos a tener una dinámica. Que se tienen que poner muy truchas. Es correcto. Porque vamos a estar regalando muchas cosas. Desde cupones de descuento, de Telmis, en una de esas hasta equipos. Aquí no paramos. Aquí aventamos la casa por la ventana. Así que pónganse truchas porque... Ya viene, se está cocinando dinámica y en cuestión de ya se suelta. Así que estén atentos a nuestras redes. Y otra cosa que se viene, otra promoción que es el Redmi Note 10 de 128 GB en 4,549 pesos. ¡No! Y también tenemos la versión de 64 GB de 4,499 pesos. Pablo. Recuerda, En Walmart y Aurrera. Y en Aurrera. Online, sí. Para que corran ahorita de una vez, que van a ir, que lo mandaron al súper, porque ya saben que la esposa es así de, sí. Deja de comprar un kilo de... Bueno, te compras su equipo de una vez, ¿no? No, pero mira, sí, que se vaya la esposa a comprar esto, no es mala onda, y tú en tu celular, en casa, mira, voy a comprar mi celular. A ti que no te gusta acompañar a tu esposa, ahora sí dile que la vas a acompañar. Y mientras ella se va a comprar acá las lentejas y... Tú como que te desvías a los electrónicos, te vas a la telefonía celular y te compras estos equipos que están a superprecio. Pero es importante que, o sea, los pueden ver en la tienda, pero los tienen que comprar online. ¡Online! Sí. ¡Online! Pero ¿por qué no? Estás en tu celular, online. Puedes ir a la tienda, los ves físicamente. Claro, te enamoras más. Te enamoras, te metes a Walmart, a Aurrera, online. Lo puedes comprar. Y vas sobres. ¡Súper bien! Súper bien. Con un excelente precio. La verdad, con un excelente precio. Me encanta. Además... Online, ya la vida es online, ¿no? Todo es online. Vamos a leer algunos de los comentarios. Diego Luna. ¡Te digo! ¡Hasta Diego Luna nos sigue! Ese Diego Luna, a veces nos está saludando. Es una cosa muy hermosa. Un día estaba viendo el directo de Telmo y se le fue la señal. Tía.
Ya nos pasó a fastidiar, ¿eh? Qué, hubiera, qué mira, chulada. Se hubiera ganado un cupón, pero ya sé. A ver, vamos a leer. Déjame conecto yo porque yo también ando con la... ¿Por qué dice 3G aquí? No, no, no. Ya no existe esa, ¿verdad? Pues es algo, fíjate que aún se sigue usando, pero ya todos estamos en 4G, 4.5, lo normal. Así es. Dice... ay, espérame. ML Flor dice, saludos. Qué bonito saludos. Que la gente te tire buena onda, sí, buena vibra, sí. Se conecte a los lives para saludar. Así, ¿no? Son los Telmilovers. Sí, son muy amorosos a mí. La verdad es que hasta a veces siento ganas de llorar de lo bonito que sienten. María José Ortega, lo quiero, el Poco X3 Pro. Lo quiero. Haces bien. Dice Ricardo Arias, ¿habrá promoción para este 30 de abril para el Samsung Galaxy A52? Vamos a tener promociones, claro que sí. Muchas promociones. Pero muy atentos a las redes. Faltan 15 muy días, atentos. Tú también tranquilízate, por favor. Carlos Manuel, no los quiero, Telmo. Ay, Carlos. Un abrazo. Ay, lo quiero abrazar. Es como hombre. Como a Telmi, lo ves y lo quieres abrazar. Es correcto. A ver, dice también, dice Axel Reyes Hernández, ¿Telmo está en Amazon también? Estamos en Amazon, claro que sí. Por supuesto que estamos en Amazon. Señores, somos los reyes. Bueno, ya no quiero decir de más, pero bueno, ustedes saben de qué lado vas con la iguana, ¿no? Y ahorita que nos acordaron, vamos a platicarles todos los marketplaces donde estamos. Venga, Pablito. Estamos en Mercado Libre. Así es, Claro Shop. Amazon. Aurrera. Walmart. Rappi. Electra. Y por supuesto, Sears. Y no podemos olvidar www.telmo.mx. Ahí está, señores. En cualquiera de esos sitios va a encontrar los mejores precios de Telmo, siempre presente. Oye, ¿no? Por cierto, ¿tú sabes algo de los Telmis? Pues sé que son unos seres muy amorosos, muy pachoncitos y de colores espectaculares. Te quería platicar que Telmi. Por acá. Están volando. A ver, avienta una. Ay, órale, bueno, ¿qué pasó? Ahí está. Ya llegaron a Telmo, acá están, miren, están muy pachoncitos. Oye, está padrísimo los diseños, ¿eh? En serio, la calidad. Pero tú sabes cómo los puedo conseguir, ¿sabes? Por supuesto, Pablito, tú júntate conmigo. Lo único que tienes que hacer es hacer una compra. Perfecto. Una compra que sea a partir de 5,000 pesos. Fácil, la neta, cuando no quiere comprar, o sea, te compras tu equipo y de repente te llega el Telmi de regalo. Nada más que chulada. Te compras un Xiaomi. Te llevas. Sobres. ¿Y un claro. Samsung? Ahí está el Telmi. Ahí está. Ahí está. Fíjense. Vean, obsérvenlo. Miren. Ahí está. Bueno, ahí está el Telmi. Se lo pueden llevar hasta su casa. ¿No? Sí. Y son piezas limitadas. Así que apresúrense. Así es, queridos Telmi lovers. Síguense sumando. Somos una comunidad cada vez más grande. Así que aquí ya estamos para todos. Aquí la pasamos bien. Descuentos, nos consentimos, nos divertimos. Así que ser un Telmi lover te da muchos beneficios en la vida, ¿no? Y no sé si tú quieres dar esta noticia. Ya me toca a mí. A mí ya me tocó una. Queridos Telmi lovers, ahí les va. Ahora sí, al borde del sillón. Hazme el sonido de redoble acá de tambor. Ok. Notición para ustedes, Telmi lovers. ¿Qué tanto? En 10 días llega el Redmi Note 10 Pro. Nada más. Ahí está. Nada más, señores. Venga, papá, muchachos, todos allá atrás. Venga, a sudar, a desquitar el sueldo, desgraciado. A ver, papárias. ¿Qué tanto nos preguntaban? ¿Para cuándo el Redmi Note? ¿Para cuándo? Sí, ya, ahí está la respuesta. Ahí está, y además. Como siempre, al mejor precio, ¿no? Al mejor precio. El mejor precio del mercado, obviamente. Un equipo de los más esperados, ¿va? Esta no se la esperaban. No se la esperaban. Pero bueno, es una buena noticia para todos aquellos que estábamos esperando este equipo. Así que ahí está. Ya lo tenemos en las manos casi. Perfecto. Acá, Telmo, cuando pagué no lo encontré y tuve que llamar atención al cliente. Axel, cualquier duda que tengas, nos puedes mandar un inbox y te apoyamos por este medio, con todo gusto. Si algo nos distingue por encima de otros servicios es justamente la atención al cliente, los precios. Así que no te preocupes, cualquier situación que tengas se te resuelve de manera inmediata. Es correcto. ¿No? Dice también, bueno, la gente sigue compartiendo muchas anécdotas, pero pues ya regalamos los cupones. Sí, hombre. Más bien, que se conecten en el próximo live y con muchísimo gusto. Mira, ahí te va, papá. Ay, mira ahí en tu mera face.
Y que compartan que vamos a tener el Redmi Note 10 Pro. Que lo Redmi comparten. Note 10 que Pro. Que todo el mundo lo sepa. Ya a la vuelta de la esquina, es cuestión de días, al mejor precio. Compartan, así que compartan. Un equipo tan esperado, próximamente en Telmo. ¿Sí llegarán Redmi Note 9 Pro? Claro que sí. No, si ya vamos en el 10 Pro. Pero ya, ¿tú crees? No. El 8, son equipos muy exitosos. Sí, sí, yo sé que la gente los pide mucho. Dice Ángel Mario, ya estoy brincando y con lágrimas en los ojos. Bien, Ángel, no es para menos, ¿eh? ¿Llegarán los demás colores del A52? Claro que sí. Así es. Dice, dice Emanuel Agdi, los CEO de Telmo, tan carismáticos. Claro. ¿A quién se refiere a nosotros? Pues, pero somos bien pesados, tú y yo. Y voy al Telmi. Ah, puede ser, fíjate que sí. Dice también Ángel Mario, ya lo quiero en mis manos. Pero no dice qué se refiere. Importante, se comunicó con nosotros. ¡Me Coto, preocupa! Coto de Zul, ¿cómo reclamo mi cupón? ¿Ya se comunicó con nosotros? No tienes que reclamarlo, hijo, tranquilo. Nosotros te lo vamos a mandar. Te lo vamos a mandar. Yo, personalmente, ¿no? Es más, yo personalmente lo voy a escribir. Eso es todo. ¿Qué pasó? Buenas noches. Ay, qué amable. ¿Qué le vengo ofreciendo? Ay, qué bonito sentí. ¿A poco así la atención? Claro, ¿tan personalizada? Yo, personalmente. Muy bien, muy bien. Oye, dice Gabriel Campuzano, detalles y precio. Claro. Detalles, mira. Detalles. Ah, del equipo, ¿ah? No, el precio todavía no. Tú tranquilo. Eso es sorpresa. Sí, 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 sí. Pero sí lo aseguramos que lo vamos a tener el precio más bajo del mercado. Dice también Gabriela Murillo Chávez, anuncien el Poco F3. El Poco F3 sí va a llegar, pero también atentos a las redes sociales. Sí, así es. Dice Carlos Manuel, ¿en qué gastaré el cupón Poco X3 Pro o en Xiaomi? Ah, ok. Ah, ¿en qué gastaré el cupón? Es una ¿en gran Poco pregunta. X3 Pro o en Xiaomi Redmi Note 10 Pro? Ahí, híjole, papá. Es muy, depende de los dos y le metes ahí los 200 baros y nadie vio. Aviéntate, sí, mira, vale la pena total. Hipoteca la casa, lo que sea necesario. Hay prioridades. Y claro, ahorita los equipos son las prioridades, ¿no? Pero les quiero volver a mencionar algunos. Vuélveselos a mencionar. Unos precios de locura. El Realme 7 Pro de 128 GB en 6,444 pesos. Motorola G9 Plus, 128 GB en 6,999 pesos. Es padre. Correcto. Super precio, super precio. Y no olviden los combos del Redmi Note 10 más ya. Mi Band 5 o con los AirBuds en 4,749 pesos. De 64 GB el Redmi Note 10. Dice Marco Alejandro Martínez, me interesa, ¿dónde entregas, Neni? ¿Dónde te entregas tú? ¿En dónde entrega el equipo? En el metro Chabacano. ¿No? ¿Pero te entregas tú en el metro Chabacano o entregas el equipo ahí? Depende del precio. Ah, ok. Depende de cuándo lo inviertas, papá. Depende. Y está caro. Así de fácil. Jesús Pérez, ¿qué han anunciado? Les anunciamos que se viene el Poco X3 Pro. Así es. Oye, pero también, ¿cómo te conectas ahorita? Oye. ¿Qué pasó? Aquí, esto está bueno desde las 8 de la noche. Desde las 8 de la noche. Hola, no. Llegué tarde. Lorenzo. No. Sí. Tienes retardo, ¿eh? Retardo, Lorenzo. Pero bueno, todos son bienvenidos. A mí no me llegó el Telmi. Acaban de llegar el día de hoy. Acaban de llegar el día de hoy. Dice ML Flor. ¡Guapos! Ay, mira, Oye, ¿qué crees? Esa barba te perfila bien tu cara. Oye, ¿qué crees? A ver, échale. Tenemos más regalos. Eso. Tenemos más regalos esta noche. A ver, suéltalo. Tenemos más regalos esta noche. Vamos a regalar. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, producción? Tres Telmis. ¿Tres Telmis? Tres Telmis. ¿Y ahora por qué? Eso lo vas a pagar tú, me imagino. De mi bolsa. Es que cuando uno gana bien como conductor, uno se puede dar esos lujos. Así que, ay, pues, qué bueno que ¿qué tú... te puedo decir? Porque yo soy becado. Soy becado. Soy el becario. Ok, pero ¿cómo se los van a ganar? Pues, ¿cómo se los van a dar? Que nos digan. A ver. La primera persona. Ajá. Que me diga de cuántos megapíxeles es la cámara del Redmi Note 10 Pro. Va, adelante. La primera persona que nos diga. ¿De cuántos megapíxeles? Es la cámara del Redmi Note 10 Pro. Ok, se lleva el primer Telmi. Venga, a ver. Dice Gerardo Salazar, yo quiero. ¿Tú qué quieres, Gerardo? Especifica, porque aquí andamos muy querendones. ¡Oh! Igual le quiere un beso. No, ¿qué pasó? Dice Gerardo Salazar, 108. No. Dice Isayana Salgado, 180. ¿Sí? Yo creo que Gerardo, fue la primera persona, Gerardo Salazar. Chale, yo se lo estaba negando y tú me echas a perder el... Ya, de una vez. Bueno, ya ganaste, Gerardo Salazar. Pero fíjate cómo es
O sea, es el dedos más veloces del internet. Ya lo tenías. Estaba escribiendo enviar un mensaje y de repente enviar entró el que siguió. Eso lo dijo, enviar. Ok, ahí está, entonces te llevas tu primer Telmi. A ver, cáchenlo, ahí va para mi querido Gerardo. Ese ya va para ti. Ahí está, Gerardo Salazar, ya tienes tu Telmi, papá, por estar trucha como debe de ser. Yo un Telmi. Ok, a ver, otra dinámica, otra pregunta de esas. ¿Otra más? Tú sabes. La segunda pregunta va a ser, ¿de cuántos megamperios es la batería del Poco X3 Ahí Pro? Está. ¿De cuántos? ¿Qué? Megamperios. Megaimperios. Miliamperios. Ok. Venga, primero, a ver, que nos diga la gente. A ver, 108 MP. Nada, tú sigues en la pregunta pasada. ¿Qué pasó? Samuel Aguilar. Sí, ya se envió. Trae delay tu computadora como de 20 minutos. No, a ver. 64 XD, dice José Q. K-U. No, están poniendo otras cosas. Están siguen otras siguen cosas en los megapíxeles. Siguen en los megapíxeles. Ay, a ver, 13 megapíxeles, dice, no. Miliamperios, ¿no? Miliamperios. Miliamperios, miliamperios, miliamperios. A ver. No, ¿qué pasó? Yo estoy leyendo megapíxeles. Cántate algo mientras yo leo aquí a la gente, porque la gente está aquí. Está la batalla campal. Campal, está vivo, brutal, está brutal. A ver. Tú vas a escoger. Repíteles la pregunta para que la gente sepa cómo está el asunto. ¿De cuánta es la capacidad de la batería del Poco X3 Pro? Ahí está, y el que le atine el primero se llama un Telmi. Venga, venga, no venga, he venga. Dado ni un comentario correcto, así que esperamos que entre 5000. Pero... ¡Correcto, correcto! Ahí está, Samuel Aguilar. Samuel Aguilar, mira, ya te llevaste otro Telmi, más. Mira, directo otro a tu casa. Más. Ahí está. 5160. Ahí está. 5160. ¿Qué? ¿Está mal? ¿Está mal? ¡Ah, no, papá, no! ¡Regrésamelo! ¡Regrésalo! ¡Está mal! ¡Eso está mal! No, papá, y ya estaba en la esquina de tu casa, ¿eh? Pero me lo devolvieron. Dice Cecilia Castillo, 5060. ¡No! ¡Tampoco! ¡Tampoco, Cecilia! Fernando Angoa, 5200. ¡No! ¡Tampoco, Fernando! Alejandro Santiago, 5160. ¡Sí! Venga, ¡correcto, Alejandro! ¡Se lo lleva! ¡Te lo llevas a tu casa! ¡Bien hecho, compadre! Estuvo muy peleado esto, ¿eh? Pero mira, muy emocionante. Pero nos queda un Telmi. Así que la pregunta del millón de dólares es esta noche aquí en Telmo. ¿Cuál fue el primer equipo que anunciamos que va a llegar el día martes a Telmo? Si usted se conectó desde pues de una hora decente a este live, va a saber cuál es la respuesta, ¿no? Si los que estuvieron atentos. Para los que estuvieron atentos. Repíteles la pregunta, ¿cuál fue? El primer equipo que anunciamos que va a llegar el día martes a Telmo. ¿Qué equipo llega este martes a Telmo? El primero en responder se lleva a Telmi. Estamos esperando sus respuestas. Vean qué chulada. Acá anda chulada de Telmi. Están peleando. Lo pueden poner usted allí, mire, en su cama, en la mesa del comedor, en la, ¿no?, sala. Si usted vive solo, pues puede ser su compañerito, lo sienta a desayunar con usted. Te lo llevas a trabajar. Se mete a bañar. Lo sienta con su cinturón de seguridad en el coche. Va en el metro. Ándale, se lo mete aquí en el brasier, ¿no? Como quiera. Pues para que lo vaya haciendo compañía de la corazón. Ok. A ver, la gente sigue escribiendo, pero siguen respondiendo las preguntas pasadas. Póngase hay que esperar, ¿eh? Entonces hay que esperar. La pregunta nuevamente es. ¿Cuál, Pablo? ¿Qué equipo va a llegar el día martes aquí, a Telmo, en exclusiva? A Telmo, en exclusiva. Así que lo mencionamos en este live. A ver, vamos a ver. Dice, ahí está, espérame, aguanta. ¿Ya lo tienes? Ya lo tengo acá. Por favor. Ángel M.O. se lleva el tercer Telmi de la noche. Ángel, qué angelote tienes, mi rey. Un aplauso para ti. Porque te acabas de llevar un Telmi. Y mira cómo los están empacando. Mira qué cosa. A una velocidad impresionante. De volada. Ahorita pum, zoom, sellan y vámonos. Esto es rápido. Ok. Bueno, ya regalamos Telmis, ya regalamos muchos cupones. Y invitarlos a que se sigan sumando a la comunidad de los Telmi Lovers, que son es gente correcto. Tan a todo dar, ¿no? Es correcto.
compartan, por favor, es, aunque se haya terminado, compártanlo para que se enteren los demás todo lo que platicamos esta noche. Muchas promociones, muy importante. No olviden visitar todas nuestras redes sociales. Así Facebook es. Estamos como telmocmx, Instagram telmoc.mx, YouTube telmocmx, TikTok telmoc.mx y nuestro portal www.telmo.mx. Muchas gracias a todos los Temilovers por haberse conectado a este live. Esténse muy atentos de todas las promociones, descuentos, lanzamientos y todo, todo lo que se viene aquí en Telmo. Gracias, Pablo. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.